Muy buenas noches, mis queridos amigos. Qué gusto estar una semana más en esto que lo hemos llamado, titulado Desnudando la Industria del Rock. ¿Por dónde? Claro que sí, aquí por Alterground Radio. Les tenemos muchas noticias, muchas sorpresas y bueno, básicamente vamos a hablar de un tema muy controversial que siempre se ha estado como que repujando en distintos ámbitos, distintos géneros, distintos momentos de toda nuestra faceta musical. Para los que somos músicos y también estamos dentro de la escena, vamos a tocar el tema de cómo está, cómo se comporta y qué tenemos dentro de la industria musical aquí en el Ecuador. Tenemos invitados increíblemente buenos, como siempre mi coanfitrión, mi querido amigo Ro. Mi hermano, ¿cómo estás? Bienvenido. Andy, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carly? Bienvenida al programa, amigos, bienvenidos. Este es tu hábitat rock and rollero de cada noche, desnudando la industria del rock. Así es, nos alegra muchísimo tenerlos de vuelta a todos ustedes. Gracias por estar con nosotros, gracias por escucharnos. Y bueno, sí, es verdad, es un tema súper, súper controversial. Andy, ¿tú vas a comenzar con eso? Carly, sí. Ahorita, bueno, ahorita ya me spoileaste literalmente la invitada que tenemos. Así que damos la bienvenida a nuestra querida Carly Ribeiro. Gracias por estar aquí. El micrófono es todo tuyo. Hola, hola. Hola, chicos. Gracias, gracias. Estoy entre cracks. Sin pelos en la lengua venimos hoy. Qué chévere. Y nada, pues gracias por la invitación, Rodri, Andy. Y nada, pues empecemos a quitarle la ropa a la industria en el Ecuador. Totalmente, ha sido un tema bastante polémico de cierta manera, hasta cierto punto. Yo creo que todos los músicos, gestores culturales, todos los que estamos inmiscuidos totalmente en la industria musical, lo hemos vivido, lo hemos conversado tal vez en alguna reunión, incluso por experiencias personales, ¿no? Yo creo que como primer punto sería muy muy bueno analizar o primero preguntarnos de una manera súper retórica. Chicos, yo les digo, ¿en serio existe industria musical aquí en el Ecuador? ¿Qué opinan ustedes? Carly, por favor. No tengo dudas, pero ¿cómo es? No tengo dudas, pero tampoco pruebas. Sí, correcto. ¿Qué opinas desde tu lado, sí, desde tu punto, desde tu trabajo, tu enfoque, dentro de... ¿Qué es esto? ¿Existe? ¿Lo manejamos? ¿Lo estamos manejando bien? ¿Lo estamos manejando mal? ¿Qué pasa con la industria musical, entre comillas, aquí en Ecuador? Pienso que usar el término industria es utilizar una palabra bastante grande para tal vez una serie de eventos que por ahí a la gente que le gusta hacer música o tal vez le gusta algún espacio de... o le gustaba, voy a hablar en pasado porque ahora está imposible hacerlo, o le gustaba hacer algún tipo de movimiento dentro de un espacio social y quería hacer un evento con bandas, pues lo hacía, ¿no? Invirtiendo y sacando de su bolsillo. Sí, correcto. Pero de ahí hablar de industria, yo no me atrevería, ni siquiera dentro de mi medio o de mi profesión, porque en realidad no existe el personal, no existen los empresarios que hagan industria y tampoco existe la inversión. Entonces, sin inversión, sin empresarios y sin gente o bandas que puedan estar al nivel de hacer una industria, pues tampoco. Así perfecto, que ahí estamos muy carentes. Interesante este punto, mi querido Ro. ¿Qué opinas tú? Industria. Sí, bueno, primero recalcar que es cierto que la palabra industria es una palabra grande que engloba mucho, un montón de cosas. Y sí, para hacerle una comparativa para que todos lo entendamos súper claro, la industria alimenticia o la industria de zapatos, ¿ya? Es... requiere maquinaria, personal de un tipo, personal de otro tipo, inversión, materia prima, comercialización, publicidad, marketing, qué sé yo, todos los puntos de la cadena. Eso es una industria. Correcto. Si hablamos de industria musical, tenemos esos puntos aquí en el Ecuador. Tenemos materia prima, tenemos maquinaria, tenemos inversión monetaria, tenemos marketing, ¿no? Publicidad, ¿para eso? No. ¿Qué industria? ¿De qué industria me habla?
Principalmente, explícanos, claro, industria. Principalmente dentro de lo que es la composición de una industria como tal, la materia prima, ¿a qué lo definimos? Una materia prima básicamente a la música, que se hace a las bandas, a los solistas, a todo el género. Uh-huh. Pero ¿qué es lo que pasa acá? Siempre ha habido un punto muy clave, muy peleado también, por así decirlo, de todas las bandas o agrupaciones que obviamente por facturar se pierden en algún punto de su camino y comienzan a hacer covers. Entonces yo creo que ahí muere totalmente la industria. El músico, la banda tiene que comer, tienen que hacer lo que sea básicamente para facturar y para llevar el pan a la mesa, pero ahí comenzamos a tener los principales problemas. Y este es un tema muy interesante porque todo el mundo, llamémoslo así, casi el 100%, se dedica a hacer covers. Y el momento en que entra la plata, entran los verdes, se quedan ahí, se estancan, lo diría yo, porque no estamos teniendo una identidad propia, no estamos tratando de valorar el gran trabajo que en su momento tal vez lo hicimos, o que las bandas que nunca se han animado a hacer temas propios pueden tener, pueden realizar y pueden crear. Entonces yo creo que habría que salir un poquito de la zona de confort. Y sí, yo sé que todo el mundo me va a decir, ah, pero tenemos que comer, ah, es que si yo llego con una propuesta nueva nadie me apoya. Totalmente de acuerdo, pero también tenemos que tratar dentro de un vaivén de posibilidades tener esa dualidad entre lo que nos da de comer y lo que le hace también bien a la industria musical, a nosotros, a la música como identidad ecuatoriana totalmente. Quiero decir una cosa pequeñita, pero más allá de que se trate de hacer covers o hacer música propia, porque hay muchas bandas ahora, muchas bandas tributo. Sí, correcto. Lo que hacen es covers, pero son excepcionales. Es decir, tienen todas las partes del proceso de lo que corresponde a una industria y funcionan perfectamente. No es solamente eso, porque luego se puede dar el hecho de que puedas tú crear. Sí, se trata de crear y tener una identidad propia. Pero puedes hacerlo con los covers. Pero el resto de la cadena no existe. Es decir, sí hay el músico, pero no hay el resto. Es el problema. ¿Qué dices tú, Carly? Sí, totalmente de acuerdo con Rodri. Más allá de un género o más... Hablemos en general. Hablemos en general porque hay gente que puede decir que hay una industria en otros géneros. Por ejemplo, se me ocurre la tecnocumbia, se me ocurre... Sí, claro. El urbano, se me ocurre el andino... Porque veías un Coliseo Rumiñahui con 15.000 gentes en el Canta Andes Anda, Canta, pero ves el Miami Recepciones con 50 gentes en el concierto de metal. Entonces, más allá del género y de todo esto, pienso que sí es como tú vendas tu producto. Y si es que un músico o una banda o un manager, que creo que sería inconcebible que un manager no vea una banda como un producto, si es que tu producto no es vendible o no lo puedes vender o no lo estás vendiendo bien, entonces ahí hablamos de que no puede haber industria si yo no sé ni siquiera cómo vender mi producto. Mira, más allá de que sea de lo que sea, si es que es un tributo. A mí los tributos me parecen un producto maravilloso para vender si es que se vende un buen producto. Como vender un pan o los zapatos de los que hablaba el Rodri. Sí, si tienes un pan rico, el pan va a vender. Y vas a vender todos los días. Pero si no sabes cómo hacerlo, pues no puedes hablar ni siquiera de abrir una pequeña tiendita de chiquitita. Menos vas a poder crear una industria. Yo creo que ahí también hay un punto de decadencia, ¿no? Principalmente topas géneros como la tecnocumbia, que es uno de los géneros, por así decirlo, más fuertes que vende, que factura aquí en el país. El tecnocumbiero, la tecnocumbiera es gente que se dedica unos 2-3 años bien tocados, bien trabajados y se compran sus cosas. Están a nivel internacional también muy reconocidos. Pero ¿qué pasa detrás de esto? ¿Y por qué también hay un declive dentro de la parte de decadencia que yo les menciono? Porque tienen un sistema de trabajo. Saben cómo tienen que hacer las cosas. ¿Y qué es lo que pasa aquí dentro del género rock y metal puntualmente?
No hay esquemas de trabajo para las bandas. Las bandas tienen que ser todólogas, el vocalista, el guitarrista, el bajista tienen que tratar de jugar al stage manager, al fotógrafo, al ingeniero de sonido, al que tiene que arreglar todas las cosas en el escenario, luces, etcétera. N cosas. ¿Y qué es lo que pasa? Sí, sí, sí. Por abaratar costos, lo barato sale caro. ¿Qué opinan de este punto? Mira, justo para continuar con ese tema, en un ratito, quiero hacerte una pregunta. De una. Primero, ¿por qué no hay esa industria musical en el Ecuador? ¿Les parece si desarrollamos un poquín ese punto? Porque tenemos que entender por qué razón no existe todo lo que tú estás diciendo ahora. Carly, ¿qué opinas de este punto? ¿Por qué no hay? Yo simplemente pienso que no existe algo que no conoces, que no sabes cómo hacerlo. Tú hablas de que sí, en 3-4 años dentro de la tecnocumbia vos te haces un buen billete. Sí. Imagínate yo con la banda que trabajo, con una de las bandas que trabajo, que es Bajo Sueños. Van 25 años para que te puedan dar una habitación individual en un hotel. Claro. Entonces dices, no, aguántate, es que algo falla. Sí, el rockero es rebelde, el rockero hace música porque ama, y el rockero romantiza las carencias o el que te paguen con una biela. Y si es que eso es lo que falla, entonces hay que valorar y ponerle valor al trabajo del rockero, entonces. Así es. Démosle el valor al trabajo del rockero. Que no eres rockstar por pedir una habitación individual en un hotel. Que no eres rockstar por pedir un hotel. Eres simplemente una persona que se ha fajado 20 años tocando y haciendo música y que tiene todo el derecho de pedir y de tener un costo de un show y de que sus músicos estén pagados. Claro. O sea, súper básico como eso. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Pero la industria musical en el Ecuador se crea, se crea, o en este caso no se crea, o no continúa, o no crece, porque no hay personas que vean que en realidad puede rendir, no hay empresarios. ¿Qué es lo que pasa? ¿La gente no consume? ¿Cuál es el problema? Creo que no hay confianza de parte y parte, tanto de las personas que son empresarios, la gente que promueve también, hasta de cierta manera también el público. No hay un cierto valor de confianza. Pasa mucho en el núcleo, por ejemplo, que todo el mundo a nivel, y lo digo abiertamente, de la parte cultural del metal, todas las bandas, todos los fanáticos del metal se quejan, las mismas huevadas de siempre. Loco, sí. Son las mismas huevadas de siempre porque tú así lo estás decidiendo. A la parte de confianza, de que estás en una zona de confort, de que estás consumiendo la misma banda de una manera súper cíclica y yo te meto otro producto y yo te pongo otra banda totalmente nueva y que puede pegar muchísimo en el medio, pero exactamente, y tú no confías porque dices, ¿quién también será? ¿Quién les trajo? ¿Cómo sonarán? ¿Será que bien? ¿Será que mal? Mejor me quedo con mis bandas de siempre. Y después de eso estás posteando en redes sociales de que lo mismo de siempre, no traen nuevas bandas, pero el momento en que yo te traigo nuevas bandas, no asistes y no apoyas. Que esa palabra, pero, te juro, yo la odio literalmente, el apoyo. ¿El apoyo? Sí, no es pero, apoyo. Sí, no. Yo pienso que no hay industria porque simplemente a la gente no le da la gana de que sea esto una industria. Correcto. Y no tienes que irte muy más allá para hablar que de cosas ya conspiranoicas, sino que simplemente a la gente no le da la gana. Así es. Tú no puedes hablar de una industria a una empresa que hace shows al año y piensa que tiene que las bandas teloneras no tienen que cobrar. Correcto. Una banda internacional. Correcto. O sea, perdóname, pero es una completa falta de respeto que tú como empresario, o sea, si te das el nombre de ser empresario, ve ñañito, dame abriendo a Metallica, pero ¿sabes qué? No puedo pagar el SAS, entonces vamos a hacer un acuerdo de que no te vamos a pagar y no te vamos a pagar, pero le vas a abrir a Metallica. A mí qué me importa que le voy a abrir a Metallica.
A mí me importa pagarles a mis músicos y que mis músicos den un show. Entonces, también entra mucha esa parte. Otra cosa que a mí me pasa mucho en lo personal es que hay gente que yo ni siquiera conozco y resulta que somos enemigos o que no somos panas o que estamos todos peleados. Y hay gente que ni conoces y resulta que han sido tus enemigos declarados desde el año 2000. Ahí viene también mucho el tema de la falta de respeto. La falta de respeto entre colegas, entre músicos, y también la falta de respeto que tienes por ti mismo. Ay, le voy a abrir a Metallica, le voy a abrir a N Banda Internacional. No importa, no cobremos, es Metallica. Nos vamos a dar a conocer, importantísimos, chévere. A ver, señores, bandas, que ojalá estén escuchando. Abriste a Metallica, abriste a Slash, abriste a Aerosmith, abriste a Guns N' Roses. ¿Eso te hizo famoso? Quisiera que me pongan ahorita en los comentarios si es que este momento están nadando en millones, tienen muchísimos fanáticos y básicamente el no cobrar y decir que habría tal banda les abrió puertas de medios, les abrió puertas de estudios de grabación. ¿Dónde está en este momento? Es cierto. Mira, la presión que existe, bueno, ese punto está más que claro. No, seguramente el 99% de las personas que te respondan te van a decir que a ningún lado. Es más, no te van a responder. Sí. Y el 1% te va a pegar una buena... Si algún valiente que responda. Sí, totalmente. Sí, sí. Más no me van a responder porque no han pagado todavía el internet. Es no, claro. No, sí, exacto. No les alcanza el dinero de lo que hicieron para pagar el internet. Pero la presión no tiene que venir me refiero a la presión para poder hacer ese cobro y para valorizar la banda, no tiene que venir desde una empresa, justamente es lo que estamos hablando. ¿Por qué no hay eso? ¿Por qué no se consume la música en el Ecuador? ¿Por qué sí en otros países cercanos, vecinos? ¿Eh? ¿Por qué sí? Es la parte que tú dices que no se consume la cultura. Y con decir este punto no es que estamos hablando de todo. No se consume la cultura local. El empresario no tiene esa confianza y esos huevos de decir, ok, esta banda yo creo que sí va a pegar, tenemos igual que pagarle y bla, bla, bla. Todas las bandas soporte las usas como eso. Son bandas soporte, son rellenos literalmente. Es lo que popularmente se conoce como que este man, ¿quién será? Se subió y lo único que hace es llenar todos los minutos que yo tengo que quemar para que la gente no se estrese, para que la gente no me comience a putear que ya salga Guns N' Roses, que ya salga Metallica, y únicamente los usas para llenar espacios vacíos. Y no tiene que ser así. Una banda soporte en Europa es una bandota, es una banda súper conocida. Incluso puede tener muchos más adeptos que la banda central. Y acá no pasa eso. Entonces los dejas como que por atrás. Y los empresarios creo que es un sistema de costumbrismo que tienen para poner a sus bandas internacionales llenando con música local. Y eso no tiene que ser así. Estamos acostumbrados también a los malos manejos de las producciones de festivales que ya han desaparecido y que en su momento fueron icónicos. O sea, háblame de un Quito Fest de hace 15 años. ¿Y qué pasó? Concha Acústica, que igual es, digamos, que lo más arraigado que hay en la cultura quiteña, puede ser. Pero nos quejamos de los políticos y vemos las mismas rafacías en la gente que organiza estos festivales. Sí. Entonces, si yo voy a ver siempre mi bien común, yo puedo organizarme un super festival, meterle solo a mis panas, a mis bandas panas o a las bandas con las que trabaje, cobrar mi presupuesto cada año, y tampoco estoy generando industria. Correcto. Estoy generando mi industria para mi bolsillo. Claro, tu patrimonio. Es decir, claro. Es decir, mini cosas, solamente muy puntuales, muy, muy temporales, que no trascienden. Correcto. Eso es lo que dice. Correcto, totalmente. Y eso también se traduce a que la música está tomada como un hobby. Llamémosle por empresarios, empresas, músicos, porque todo el mundo juega a ser músico. Jugamos, me incluyo también en ese punto. Y no nos damos, como les mencionaba, un punto a respetar totalmente como músicos con el trabajo que estamos exponiendo.
Entonces, obviamente, la gente no es que le pone pelotas también o interés muchísimo al tema que están haciendo, porque es únicamente tocar jueves y viernes, salir chumadazo, llegar a la casa y repetir el día sábado. Pero no creo que sea también de esa manera, ¿no? O sea, tienes que también ponerte en un contrapunto de decir por qué no vivir de este punto. Y son contados con los dedos de la mano las personas que en realidad viven de este punto. Y no únicamente porque estén tocando de lunes a domingo, sino que porque también la parte musical les hace o les liga a la parte de docencia, a la parte de enseñar a masas, a personas, ya sea en una escuela, universidad, o tener clases particulares, ¿no? Y obviamente eso también, hasta ese punto, muchachos, creo que está tan prostituido, porque eso es literalmente como la última rueda del coche. Puta, estoy mal, voy a comenzar a dar clases. Porque estoy mal y porque ya no tengo lugares a donde dejar hojas de vida. Mira eso. Estoy completamente de acuerdo, Andy, y es un caso que es un punto que se ha generalizado un montón. Al menos en toda esta época de pandemia, que ya lo toparemos, que bueno, es una cosa un poco obligada, pero antes de la pandemia y los años anteriores, ¿en qué momento se detuvo la creación de la industria? Yo sé que estamos hablando de cosas muy puntuales, de eventos muy puntuales, de tocar el jueves, el viernes, pero ya, ¿por qué carajo se paró? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que se necesita? ¿Qué punto es el, no sé, el generador de toda la industria que crezca, como ha pasado en Colombia, como pasó en Argentina, como pasa en México, en todos lados, que genera que la misma gente de aquí del Ecuador tenga una banda espectacular acá, que banda que es creada, o es que les da mucha vergüenza a todos los rockeritos tatuados y hechos los duros, les da mucha vergüenza ser comerciales? ¿Qué es lo que pasa? Idiosincrasia. Eso es lo que nos falta cambiar. La idiosincrasia. Colombia está al ladito, está que a 18 horas Bogotá, para irte a un Rock al Parque, a un Altavoz, a un cualquier cosa que hagan en otro país. Y no nos diferenciamos mucho culturalmente. Pero es que, hablando ya de nuestro país, de nuestro círculo cerradísimo, que se supone que es de rockeros, de metaleros, ¿por qué no cambiamos el chip? Ese es un punto bueno, el cambio de chip. ¿Por qué no cambiamos el chip? ¿A qué se debe cambiar? Yo te respondo. El tema del cambio del chip viene también como nos están escribiendo este momento, y creo que el comentario entra muchísimo y como anillo al dedo. Lo que genera la atracción puntualmente del público, nos comenta Carlos Aguilera, es la innovación como punto uno. Como punto dos, dejar de creerse o querer parecer a los ídolos musicalmente hablando y también en la facha, ¿ok? Y sería bueno que en vez de tratar de parecerse a alguien o de tener el sonido de tal o cual banda, sean sus propios ídolos. Esto es lo que nos comenta Carlos. Y básicamente ser músico en el Ecuador es como ser el capitán del Titanic antes del choque. Tienes el chance de llegar con algo grande hasta que viene un iceberg de falencias que hunde grandes talentos totalmente. Entonces, claro, es tener esa identidad propia de querer hacer algo súper tuyo y que no suene a Tool y que no suene a Foo Fighters o que no suene a Metallica. Y obviamente cuando haces eso, toda la gente explota y todos los grupos, perdón que lo diga así, principalmente underground, te dicen, ay, este ya se está vendiendo, ay, se está prostituyendo, ay, perdió el norte. No, pana. No están perdiendo el norte, están literalmente haciendo cosas nuevas que no se han visto. Y ahí resulta que se cree el rockstar o el famosillo solo porque está haciendo cosas diferentes. Pero bueno, el no copiar, sí estoy de acuerdo completamente con Carlos y con la opinión tuya, Andy. No copiar, está bien. Pero vamos, o sea, en la música, ¿qué se puede inventar? ¿Quién inventa algo? Lo último que se ha inventado, que salió algo diferente de todo lo que existía y ni tanto, es Muse. Vamos. Sí. Sí. Tienes referencias diferentes. Tienes rock and roll, tienes un poco, qué sé yo, mezclas estilos y todo. Pero al final son los estilos que ya existen. Correcto. Si quieres hacer metal, tienes que hacer algo como Pantera, tienes que, qué sé yo, si quieres hacer como Dream, si quieres hacer como Scorpions,
Vaya, está bien, no es, no, ese no es el problema. Yo no le veo el problema en querer hacer música como hacen los grandes. Es perfecto. Más bien allá es donde se tiene que uno referirse. No es que se pierda el norte totalmente. Más bien esa es la referencia por la cual uno tiene que encaminarse. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Cómo te ven los demás? ¿Les da envidia? Eso es Esa lo es que la ocurre. O sea, palabra. ya hablemos en serio. Sí. Yo me parezco, yo hago un, armo una banda mañana que suene como Scorpions. Les va a dar envidia a todos los de la calle, a los panas, a los vecinos, que tenga una banda que suene como Scorpions y que pueda venderse como Scorpions. Mi principal ¿Ah? comentario va a ser justamente Totalmente ese. sí. Ay, Rodrigo está haciendo música que parece igual a los Scorpions. Sí, pero obviamente, como tú dices, no puedes inventar otro género. No vas a hacer el glam rock 3.0, ni cagando. Pero también tienes que tener el apoyo. Y yo creo que la parte de tener envidia entre músicos, entre bandas, está superpuesta totalmente a todo lo que puedes lograr. Mira eso. Yo creo que la música, Carly, para que nos ayudes con este punto, la música tiene que verse, si bien es cierto que es la expresión del artista y como todo elemento del arte tiene que expresar los sentimientos y expresar el conocimiento y la sensibilidad y todo eso, está perfecto, ya, la habilidad y todo lo que tengas. Pero tiene que verse como una empresa y un negocio. Totalmente. El comentario de Carlos está súper bien justo cuando tú estás intentando hacer una banda y quieres que no suene a ninguna y que no se parezca a ninguna. Pero es que en este ámbito ya pues no podemos inventar el agua tibia. Todo está hecho, todo está inventado. Más bien dentro del negocio de la música hay incluso, Rodri, tú que eres músico, debes saberlo, que incluso tienes cierto tipo de tablatura y de notas que van adecuadas de una forma que haces un éxito musical, Sí, que es lo que le por pasó a supuesto. Luis, que es lo que le pasó a Luis Fonsi con él. Entonces, Sí, no, totalmente. Más allá de eso, de querer inventarnos algo nuevo, siempre van a compararte. Y esto es un negocio. Esto es un negocio. Si yo quiero ser músico, ya me educaron que tengo que sacar un título universitario de cualquier otra cosa, porque la música, entre comillas, no me va a dar de comer. Claro. Ya me inculcaron eso, ya. Mi genética, mi Tema social. idiosincrasia me dice que tengo que pedir entradas gratis para los conciertos solamente porque escribo en mi fanpage de 200 seguidores. Ya me dijeron que yo puedo hacer publicidad y canjear por merchandising de las bandas cuando le puedo comprar una camiseta a una banda. Ya, todo eso está dicho, pero esto es una empresa. Industria, no, no es una industria, esto es una empresa. Cada banda es una empresa que tiene que constituirse como tal. Y Verás, si yo y quiero que mi banda salga, tengo que armarme como tal. No puedo ser yo la vocalista, la guitarrista, yo también soy la manager, yo soy la community y yo hago los contratos. Cuando hay gente y bandas que yo conozco que llevan más de 20 años aquí y nunca han firmado un contrato. Entonces pienso que hay que empezar desde el principio. Y el principio es saber que necesito cosas básicas para que mi banda por lo menos tenga un nombre respetable en este medio. correcto. Y que no quieran pagarme con bielas cada vez que vaya a tocar. Así sea una banda de metal, así sea de lo que sea. Es Que mi verdad. trabajo cuesta. Mi Andy, trabajo como músico cuesta. Andy Si Warhol. no tengo ese chip, Ajá. pues seguiré teniendo 20 gentes o 8 conectados en mi show live, Sí, correcto. con entradas en cuando haya shows presenciales, los mismos 20, donde están incluidas Así las es. novias de toda la banda, y mis hermanos y el dueño del bar. Sí, ahí pasamos al punto de consumismo, ¿no? O sea, para armar tu empresa obviamente tienes que tener un capital. ¿Cómo haces ese capital? Yo qué sé, te pones un puesto de limonadas y comienzas a tener el capital para rentar un espacio y poner tu empresa con una mesa y una silla. Pero si es que en el momento de esa construcción no tienes el apoyo porque te criticaron, porque ya te pareces al fulano de tal y estás sonando Pero igual la a N tenía banda, capital.
Sí, correcto. La gente no va a escuchar, no te apoya, no va. Y como tú lo dices, o sea, lanzo una producción, un video o llamo a un concierto, va mi mamá, mi papá, mi hermana y chuta, mi hija no puede ir porque no tiene 18 años, pero bueno, también iba a ir. Y obviamente tenemos que romper ese círculo. Y para eso la gente tiene que dejarse de los individualismos y de la parte egoísta. A la final, cuando te dicen, ay, es que este man se parece a tal, desde ahí ya ves un punto egoísta totalmente. Entonces no van, no apoyan, no tienes ingresos, no generas cosas y obviamente por esa carencia que es principalmente económica, te toca estar jugando al todólogo. Y obviamente lo haces mal porque no sabes. Okay. Hay muchas cosas que abres YouTube o abres Google y no lo puedes aprender así de buenas a primeras. Entonces tienes que tener una persona súper especializada que arme totalmente tu empresa y que te maneje a ti como una marca y como un producto, porque eso eres. Y no te estás vendiendo y no eres el famosillo. Y funciona así, no funciona más. O sea, y en todos los géneros. ¿Ah? Sí, totalmente. Pasa muchísimo. Claro. Sí, de acuerdo, Andy. La pregunta era, a ver, súper sinceramente, me responden ustedes dos y los amigos que nos están escuchando, a ver quién comenta o quién se atreve. Afuera, en la calle, tenemos una cantidad limitada de gente que le gusta el rock, otra gente le gustan los boleros, otras personas les gusta, no sé, por grupo, sectoricemos, más bien dicho, dividamos, sectores de la población que tienen gustos por diferente música. Hay una cantidad de músicos o, que más bien dicho, de gente que le gusta el estilo rock, que podría ser el generador que nos da $1, $2 o $3 a la banda para que la banda empiece a crecer. ¿Existe una cantidad de gente considerable para que se pueda consumir y pueda haber una renta? Primero. Y segundo, esos pocos que hay, porque sé que son pocos en relación a la mayoría que son salseros o son tropicales o les gusta el reggae flow o cualquier cosa. Ajá. No se vayan a enojar por lo de cualquier cosa. No me refería a que el reggae flow sea cualquier cosa, sino cualquier otra cosa. Las cosas como son. Sí. Y a lo que iba. Esa gente no te da el dinero, ¿por qué? ¿Por qué no consume? ¿Por qué no te presentas tú con una buena facha, tocando bien, teniendo años de experiencia, sabiendo tocar bien, interpretando bien tu instrumento? ¿Y por qué no vienen y no te dan $1? A eso se resume todo. Tú te subes a tocar, a expresarte con tu habilidad, con tu música, con tu sensibilidad, y tienes que recibir a cambio $1. Ok, ¿por qué no ocurre eso? Porque somos unos acomplejados. Uh-huh, claro. Porque yo tengo que llegar con la careta de, hola, ¿cómo estás? Yo soy el Juanito Paredes y soy de esta página. Mira, mi página se llama Los Mejores Conciertos en Ecuador y yo te ofrezco mi publicidad. Tengo 3,000 seguidores y solo necesito que me des 20 cortesías a tu concierto. Sí. Me cago de risa. Esa es la viveza. Sí, todo, aquí en el país toda la gente quiere y no es canje. Claro. Y no es que uno no lo ha hecho, ¿no? O sea, sí es chévere también llegar y decir, hola, oye, yo sé que es del show de este y me invitaron y pasas gratis y ya no pagaste $5. Pero tengamos la decencia de comprar un disco. Esa viveza, creo. Exacto. Claro. O sea, tengamos la decencia de comprar un disco. La banda X sacó un disco. Que tú sabes que al músico le está costando su plata. Ñañito, verás, para ponerte en mi programa de radio, mándame un disco. ¿Quién oye pues tu programa de radio, mijo? Tienes un live con dos seguidores y el uno eres vos mismo conectado desde la otra compu, ñaño. O sea, seamos sinceros, pues no hay que ser sinvergüenza. Somos un medio diminuto, somos un medio donde aparentemente entre todos nos conocemos porque todo el mundo tiene conceptos tan bien hechos de uno, claro, que uno sí, a veces ni siquiera sabe que tienen tu currículum en sus manos. Y con la primera pregunta, Rodri, yo conozco gente dentro del metal que producen sus conciertos por gusto propio. Y no son conciertos baratos, son claro, conciertos que les cuestan entre 25 y $30,000 armarse la producción, traer a la banda y demás. Se los traen por gusto personal. Uh-huh. Así sí es. Sí hay gente.
Sí, hay gente que puede hacerlo. Una preguntita aquí que se cuela. Ok, hice una pregunta hace un rato y le digo, ¿por qué tú, pana, que estás allá afuera, no me dejas $1, $2, $5 por lo que yo estoy haciendo? Claro. Pero si vas y te compras los cigarrillos del trago, ya, ok, es diferente, ya, entiendo, pero si lo haces, si desembuchas de ese dinero, ¿será porque las bandas no son buenas? ¿Porque el material no es bueno? ¿Porque el que se sube es un pesado? ¿O está feo? ¿Tiene mucho que ver eso, Carly? Tú que has estado ahí en ese punto, ¿tiene mucho que ver eso? Hay ¿Tiene? guapos que aullan, te diré. Y Ah, eso bueno. sí. Hay guapos que aullan en los stage, pero venden como no te imaginas. Pienso que ya depende de la afinidad de la banda. Hay bandas que la gente ama y hay bandas que a la gente les cae fatal ¿Cómo lo logras? y no sabes por qué. Hay gente que hay bandas que no salen, que suenan espectacular y dices, chuta, ¿y ahora qué pasa? Y dices, chuta, ¿será el carisma del artista? ¿Será la imagen de la banda? Inversiones y realmente hay gente que no pega. Claro. Hay gente que no pega. Y hay gente, en cambio, que te puede llenar, te llena un teatro, sí, tal vez en la parte del rock, la parte más llorona, la parte más heavy. Tiene más adeptos que te pueden llenar un teatro nacional, que fue uno de los últimos shows que hubo acá. Correcto. Fue un concierto re llorón, fue Kraken, Bajo Sueños, Lashard, Hadas y Magos y Hemisphere. Son Claro. cinco bandas que la gente llenó el lugar. Entonces dices, sí, pueden pagar $40 por una entrada y pueden llenar. Pero si nos vamos a la onda más metal, pienso que también podrían llenar. Pero depende Okay. mucho de cómo las bandas se marketeen, se muevan. Ese es el punto. Ese es el punto al que yo quería llegar. ¿Quién hace eso? La misma banda. Claro. Estamos mal, entonces. Estamos La mal. misma banda. Acá. No tendría que ser como en la. A ver, no tendría que ser como cuando se hace no sé, qué sé, un capítulo de televisión, cualquiera de los que ahora salen, no tendría que haber un iluminador, un maquillista, un vestuarista, un escenógrafo, un camarógrafo, bla, 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 un montón de gente que está trabajando para que salga un programa al aire. No tendría que ser lo mismo con las bandas. Por supuesto, es que tiene que manejar, es que una banda tiene que manejarse así. No es que eres una banda de gays porque tienes una manager que gira contigo y que sí, es que yo te digo la verdad, porque yo Verdad, escucho verdad. eso, ¿cachas? Dejan de ser Entonces hombres tú porque le dejan de ser hombres porque alguien les peina. Sí, ok. claro, entonces, o porque tienes tu fotógrafo, tienes tu equipo de producción, tienes quien te cargue las guitarras, tienes tu técnico de batería, pero es que así se constituye un equipo de trabajo. Y está bien que hayan bandas que quieran hacerlo todo, pero justamente por eso, $30, o no pueden pedirte más que para el taxi. Claro. Qué mal. Es Y desastroso, si aparte que. es fatal, es fatal porque hay bandas buenísimas acá, que no Sí, es que no. hayan inventado el agua tibia ni nada de eso, pero si por ahí el guitarrista por suerte también es diseñador gráfico y por suerte también sabe manejar un poquito redes, pues se vuelve el relacionador público de la banda. Correcto. Sí, Y no totalmente. tiene que ser así. Y aparte de eso, haciendo un tema muy compacto de todo lo que tú mencionaste, todo cuesta, todo eso cuesta. Y siempre viene todo desde Por abajo. El supuesto. problema es desde los inicios. Estamos tan acostumbrados a que todo el mundo se meta a la puta página de ideas en 5 minutos y quiera hacer todo por sí mismo. Y no es eso. Y obviamente está muy por encima, tienen el título y el letrero totalmente clavado en la cabeza de que quiero las cosas más baratas. Me voy porque este man me cobra menos. Entonces, papito, vaya a donde le cobran menos, llene su concierto de 6 personas, donde 3 son tus amigos, está tu novia y tu amante. No hay más. Y obviamente lo hacen mal.
¿Ok? ¿Qué pasa también con las bandas más underground? Pasa muchísimo eso y raya también en la falta de calidad. No digo que son todas, pero también por pagar menos, por ahorrarse unos centavos, si es que ya suena feo, grabas con un man que está recién aprendiendo y que tiene equipos baratos y malos, sí, y suenas peor. Totalmente, totalmente. Y en lugar de pagar unos 100, unos 50 más para que, loco, te metan un autotune en la voz, que de por sí ya estás gritando, ¿no? Y que obviamente te ecualicen muy bien las guitarras y te pongan buenos samplers, no lo haces. Entonces todo eso que suena mal, la gente también lo rechaza, porque no es Gil. Entonces la gente también a un punto muy crítico te va a cerrar las puertas cuando algo no está bien hecho, algo no es profesional. Y peor si quieres hacer todo tú. Ahí tengo dos preguntas súper rápidas. La primera, ¿en realidad hay músicos completos en el Ecuador? Es decir, el músico que toca bien, sabe, conoce, entiende lo que es una industria o por lo menos lo que podría ser en algún momento el negocio musical del que está hablando. No. ¿Y se ve bien? Esa es la primera pregunta. ¿Existe eso, Carly? Ahora me respondes. Y la segunda es lo que tú decías. En realidad, tener un material malo, con una mala imagen, todo sucio, todo desaliñado, todo mal, todo mal, todo mal. Hay montones de esos, conozco un montón de esos, borrachines y fumados y todo mal, todo mal, todo mal. ¿Ya? Y se ven terrible, panzones y todo mal. ¿Ya? Todo okay. Mal plan, sí. Sí, y andan con una y con otra y sabemos que tienen esposa y todo mal, y te lo digo. Y ¿a ti? Sí. Y esa gente, ok, transmite mala onda, está mal, la gente, el que no es músico y que quiere consumir música, no le agrada. Entonces, vamos a la primera pregunta, ¿existen en realidad los músicos completos? ¿Conoces tú músicos que son completos a ese calibre, todo, que sean inteligentes, que se vean bien, que entiendan lo que es la industria y que además sean buenos instrumentistas e intérpretes? Conozco esos músicos. Cuatro son mis músicos y el resto de seguro no están haciendo música. Están trabajando de profes o alguna otra cosa. Y mira, lo que acabo de decir es tan importante porque si vos no crees en tu producto, ¿quién? Así es. Yo sé y estoy segura que tengo los cuatro mejores músicos y los más completos del país y por eso viven de la música. Vivimos de la música. Y el resto de seguro hay, porque hay muchísima gente aquí talentosa, pero estoy segura que no están en este medio. Y lo segundo, ¿qué era lo segundo que dijiste? Algo súper importante, justo, la estética. Exacto. Y algo mucho más importante, ¿qué medios tenemos acá? ¿Qué más medios hay aquí? Aquí no nos pone en la televisión. No. Nadie, no. Nunca, jamás. Nunca, a una banda, una banda de rock o algo por el estilo. Una banda de rock, nunca, nunca. Jamás. Nunca. Nunca, desde que yo me acuerde, nunca ha salido en televisión. No le dan sino el final del programa y le cortan a media canción, si es que te lo dan. ¿Tienes? A 7 de la mañana. Sí. 10 segundos para decir, el día de hoy, gracias. Sí. Eso fue todo. Nunca un canal de televisión nacional te va a dar una noticia. Y te lo dicen. Muchas gracias, está hermoso el video, nos encanta la canción, pero mi jefa, que es la directora de noticias, no me deja poner. Pero me encanta lo que están haciendo. No hay medios. Dime una radio en FM en que tenga alcance nacional que te ponga. Yeah, de acuerdo, esa es una Yo tengo un pequeño contrapunto en esa parte. Hay medios, ¿ok? Hay medios. A la final aquí todo está tan monopolizado y se maneja con contactos. Si no tienes los contactos, no entras. Aparte de eso, también tengo que sacar algo a la luz. Podrá llamarte algún medio. Y obviamente a las 7 de la mañana, ¿quién te ve? El pana rockero no te ve. La gente que está ahí y toda la gente se queja. ¿Y por qué yo banda? ¿Por qué yo agrupación? Voy a ir a las 7 de la mañana. Ah, puta, qué pereza. Ah, es que ni sé qué. Me va a ver la seño que está preparando los motes. Entonces también ese pensamiento un poco retrógrada de que no quieras
puta, levantarte temprano el día lunes, martes o miércoles para ir a presentarte a un canal, eso también te frena como banda. Y aparte, también de eso, no hay tantos medios. Por ejemplo, como lo dice este momento Carlos, Expresarte es un medio que apoya a toda la escena completamente. Es un medio bastante bueno y que ha tenido una calidad y se podría decir también mueve muchísimas masas y el apoyo está. Y no es que te hacen una entrevista de 3 minutos, te hacen incluso con tocada incluida. Pero obviamente si es que no tienes el contacto, si es que no le caíste bien al dueño de la radio tal o básicamente no le gustó su música, simplemente no sales. Y mientras no muevas esas palancas, claro, Estás hundido. Y yo creo que ese es un pensamiento que hay que cortar totalmente. Si eres un medio de comunicación, tienes que sacar, te guste o no. Yo te pongo el ejemplo de mi radio, por ejemplo. Hay muchas bandas que están en mi parrilla musical que no me gustan, que me parece que les falta incluso también horas de ensayo y calidad de grabación, de meter un poquito más de plata. Sin embargo, están porque tienen que sonar, porque tienen que salir y va a haber alguien en algún punto que le va a gustar y va a decir, ¿qué banda tan de la puta madre? Entonces no puedes cerrarle a las puertas por ser un medio totalmente grande, entre comillas, y popular. Es que esa es tu responsabilidad como medio de comunicación. Sí, es que claro, tienes que ser profesional. Eso es ser un profesional, ¿no?, dentro de tu área. Es de lo que hablamos algún rato hace un par de semanas. Yo te decía, eso es ser profesional en lo que tú estás haciendo. Expresarte es un programa que no se hace ya, creo que desde hace 5 o 6 años más o menos, creo que ya no se produce Expresarte. Y las bandas que salieron y estuvieron ahí, estuvieron Black Zoom, Oníricas, algunas bandas estuvieron en Expresarte. Correcto. Pero estamos hablando de hace años que ya no se produce algo así. Y de que obviamente tienes que tener los panas y la gente que te ponga en un programa. Pero hay que ser muy realistas. Sí. O sea, hay que ser muy realistas. No te van a dar un estelar. No te van a dar una emisión central de noticias. Ni fregar. La única banda que yo conozco que sale en Ecuavisa es porque el baterista es esposo de una de las ejecutivas de ahí. Y es una banda la que la ponen en el noticiero en la última emisión, que es Telemundo. Correcto. Entonces, es muy complicado. Mira, lo que decía Sandy, yo he estado en programas en noticiero con mi banda a las 7 de la mañana. ¿Ves? No sirve un carajo. No sirve en ese horario. Tenemos que ser cuerdos y centrarnos. No es la pereza de ir a la mañana. La realidad es que a las 7 de la mañana tu público objetivo no te está viendo. Es así de simple. A las 8, tenemos en el programa de 7 a 8 de la mañana y 5 para las 8 estamos empezando a tocar y 3 para las 8 te cortaron la canción para poner algo de publicidad. ¿Quién te vio? No, en serio, ¿de qué te sirve? Sí. Solamente sirve para una cosa, sirve para que SAICE o alguna entidad parecida diga, saliste en televisión y algo de regalías te den. Y si estás afiliado. Exacto, si estás afiliado. Pero de ahí no sirve para nada, porque la gente que estaba en esa franja horaria no es mi público objetivo. Pues loco, mi abuela no es el público objetivo para una banda de rock. Vamos. Claro, bueno, por esa parte tienen razón, pero público objetivo, ¿qué? 20, 50, 100 personas. Eso no es básicamente público objetivo. Ese es tu círculo interno nada más. Y obviamente aquí tienes que tener claro algo. Tienes que totalmente acabar todos los cartuchos que tienes. Si te llaman a 20 programas, el programa que menos te esperes puede estar un man viendo alguna cosa que le gustó de tu banda, sea a las 7 de la noche, prime time, o sea a las 6 de la mañana. Pero obviamente si es que te pierdes esa experiencia, no es una frase cliché que dice no dejes pasar el tren porque capaz que no vuelve. Nunca te esperas cuando alguien te puede apoyar en cualquier franja horaria, en cualquier canal, en cualquier segmento. ¿No sería mucho mejor hacer lo que Cardio decía y tener un especialista que se encargue de buscar a esa gente a quien darle el material y exponerle?
Eso va acompañado también, por ejemplo, de espacios. Entonces, sí, está bien. Ok, anda a tocar a las 7 de la mañana. No desaproveches, no te portes vago botando esa oportunidad a esa hora. Pero también, ¿por qué no espacios? Como tú lo dices, y es más que obvio. O sea, hay que tener espacios al mediodía, en la tarde. Y eso se ha ido perdiendo constantemente a través de los años. Antes sí había. Por ejemplo, yo me acuerdo que veía en Televisión Nacional programas donde salían bandas súper chéveres. Verde 70, Tranzas. Y eso funcionó en su momento. Ahorita no hay nada de eso. Ahorita no hay totalmente. Mira, ese era el punto que iba a topar y rapidito, ya para que Carly nos dé su opinión. Tú ves televisión, yo veo de vez en cuando canales nacionales y más por saber cómo están y ver cómo va la movida. Más que en realidad por información, porque tengo para informarme tengo internet y con eso es suficiente. Total. Y demás. Pero yo veo los canales y dicen, oh, tenemos una noticia, don Alfonso dice, la cantante Shakira fue nominada para darle los premios que no sé cuánto, el cantante puertorriqueño ni sé cuánto fue nominado para... ¿Y por qué no hay un cantante ecuatoriano? ¿Qué carajo? ¿Por qué no hablas y dices, aquí está la nueva banda y te dan una noticia de la banda o de lo que publica o de lo que se no expresa? Hay espacios. No hay espacio. No hay esa confianza. No te lo dicen, brother. Los medios de comunicación que son los encargados de informar a la gente y culturizar a la gente, no lo hacen. Ellos son los que llegan a un montón de gente. Yo no puedo llegar, ellos sí. Exacto, es justo eso. No vuelvo a lo de, sí, el rockero es muy rebelde, el rockero es rockero y será rockero, pero no porque es rockero y será rockero, tiene que vivir en el garage 40 años con la banda y usando la misma ropa y con el mismo set list de hace 30 años cuando empezó la banda, y que sí, somos rockeros y no nos vendemos, pero qué lindo sería ganarte un Grammy y que te paguen $100,000 en regalías al año por un hit que hiciste en tu vida. O sea, no necesitas más, necesitas un hit en tu vida. O que tengas 100,000 personas de los ecuatorianos que somos tan amistosos entre nosotros y no nos queremos pelear. 100,000 de ellos. Tan empáticos. Tan empáticos el uno con el otro, ¿no? Empáticos y simpáticos. Mira, que vale la palabra. 100,000 de ellos que hablan tanto y que vociferan tanto y que te dejen $1, por Dios. Uno. Y tienes $100,000. Y con eso esa banda crece. A las 100,000 personas no les afecta en nada $1. A veces lo botan en la calle, ¿ya? Y así lo haces poco a poco, con una banda, con otra banda, con otra banda. Obviamente la banda tiene que presentarse y tiene que tener buena imagen y tiene que tener una canción pegadora en el estilo que sea. Ok, no se está vendiendo ni prostituyendo. Pero no hay quien te dé un apoyito. A eso voy yo. Ese pequeño, que no es apoyo, esa pequeña retribución. Aunque ¿sabes qué es lo que pasa ahí? Yo me he topado con muchísimos escenarios de ese tipo. La gente se imagina hasta lo que no tiene que ser. Tú sacas una publicación de ayuda económica y dices, ah, este man quiere para las drogas, quiere para comprarse un carro, una casa, quiere para una televisión último modelo. Y obviamente tergiversan tanto la idea central de para qué es, que obviamente no hay este esquema de confianza. Entonces la gente desconfía muchísimo de ti. Pero y como lo decía Carly, se hacen ideas inclusive sin conocerte. Sí, es cierto. Ahí ya estás, mira. La importancia del marketing. Ahí ya estás haciendo un copy creativo mal, porque estás pidiendo ayuda. Tu banda no necesita ayuda. Tu banda necesita seguidores que apoyen a la banda. Ajá. Yo he recibido mensajes. Hola, buenas noches, discúlpame la molestia. Quería saber... Para mí ahí, el mensaje se acaba. Hola, ¿cómo estás? Somos la banda tal de tal. Te invito a que escuches esto. Pac, pac, pac. Súper puntual. Pero la gente se da vueltas. ¿Por qué piensan que tienen que halagarte? No. Si yo estoy segura, yo sé qué tengo como banda. Hola, discúlpame que te moleste. Me pasaron tu contacto. Y buenas noches. Y me gustaría ser parte. No. Se sienten pisados el poncho, ¿no? Pierden yo identidad. Sé lo que tengo. Eso te iba a decir. Es seguridad, es solo una cuestión de seguridad. ¿Por qué dices colabórennos comprando nuestro material?
yo no voy a hacer una obra de caridad para colaborarles a ustedes. Colaboro en un orfanato. Claro. Uh-huh. Ya, entonces, tú sugieres que haya una estructura que fortalezca desde las bases a las bandas y que sepan que las bandas tienen que mostrarse y venderse como tienen que ser. Es decir, con el pecho claro. bien elevado, bien erguidos, ¿no es cierto? Exacto. Yo sé quién soy, yo sé qué tiene mi banda. Yo músico, yo sé cualquier banda de cualquier género, de lo que vos quieras. Así, con huevos, con los huevos que tienen para criticar y decir, este es una hija de puta como manager. Así, con esos huevos, decir, esta es mi banda, esta es mi banda y hacemos esto. Grabamos aquí y nuestra identidad es esta. O sea, venderte así, porque eso es lo que estás haciendo a la final. Vender tu imagen, vender tu producto y yo en eso soy sincero, o sea, yo escucho, leo los mensajes y veo y digo, no, uy, qué pereza, o sea, muy linda la introducción y todo, pero a mí no me lleva a ninguna parte ni siquiera de atraerme lo que me están mostrando. O sea, hay que tener huevos para todo. Tienes esa falta de seguridad totalmente y se traduce también en esta palabra que yo les decía que la odio, que es el apóyame, ñañito, apoye. El apoyo aquí es el gratis que está totalmente inmiscuido en esa palabra. Loco, apóyame. Esto te cuesta $15 porque grabé esta pendejada en un estudio de $30,000 y eso me costó básicamente 2-3 meses de producción. Y aquí está. No te estoy cobrando los 30 mil, te estoy cobrando 15 por una producción súper bien hecha. Apóyame, loco, y paga. Entonces, el momento en que ya topas el tema de dinero, todo el mundo desaparece. Sea cual sea los ámbitos y principalmente musical, un CD que te cueste eso, que es bien pagado totalmente, la gente se esfuma. Y obviamente un concierto que va más allá de los $3, lo piensas dos veces comprándote el six pack de $15 en el Super Maxi. Una cuestión cultural. Un tip chiquitito antes de que se me vaya, no piensen que la música solamente es para un show o para un concierto. Pueden vender sus temas a series de televisión, pueden vender sus temas a telenovelas, pueden vender sus temas a cadenas de comida, pueden vender... Eso es un tip chiquitito que les doy así gratis, porque a veces uno no sabe lo que tiene y resulta que tu canción puede ser para una cadena de pizzas en Europa o para una cadena de medias en Japón. Lo que quiera, tu música no está limitada a nada. La música no tiene por qué limitarse a nada, o a vender un disco o a hacer un show. La música es mundial y está inmersa en todos los ámbitos, en todas las en todos los escenarios que vos quieras usar. No solamente te sirve para que te compren en Spotify. Métanse, comercialicen sus temas. Esa es la parte también cuadrada, la mente cuadrada que tiene aquí el músico, que tenemos. ¿Cuál es la meta del músico aquí? Grabar, abrir shows increíblemente grandes, ser conocidos, tener mujeres, tener platas, comprarme carrazos y comprarme casas. Eso es únicamente a lo que se apunta. Y como tú dices, tienes series de televisión, puedes hacer soundtracks, ¿por qué no? Tienes un mercado increíblemente grande, pero no. Tú quieres lo que tú ves en las películas de Hollywood. Eso es todo. Sí, es cierto, sí es cierto. Estás lavado el cerebro con lo de las películas y las cadenas y las chicas en bikini y topless. Correcto, así es. Eso y un Camaro. Y, no quiero pero, más. Y que te patrocine Gibson, nada más. Y ese es tu norte. La casa con piscina. Claro, ¿por qué las marcas no patrocinan a los músicos? Porque desde el dueño de la marca no sabe ni dónde está Ecuador, ni quién es el músico, ni nada. Correcto. Y aquí los mal llamados auspicios quiere decir que si un, qué sé yo, la guitarra que cuesta 2,000, vos tienes que pagar 1,850 y el resto te auspicia la marca. Yo. Correcto. Qué broma, eso es una broma, es un insulto. Eso es exacto. Y lo digo, o sea, todo lo que decimos aquí lo decimos con conocimiento de causa. Entonces así es como, claro, cómprate la batería. Cuesta 2,000, pero para ti va a salir en 1,699. Y te ponemos como que te está auspiciando la marca. No, ñañito, gracias, deja nomás.
tienes que sacar en redes sociales que Casa Estrella te la vendió, ¿no? Claro, y como Casa Estrella me la vende, o sea, Casa Estrella me la dio. Entonces, como me está dando Casa Estrella esta maravilla, yo le tengo que pagar los 1,600 porque cuesta 2,000 en realidad, y yo tengo que desde mis redes a Casa Estrella todos los días nombrarle. Exacto. Por una batería que yo mismo me compré, que me pude haber ido a traer de cualquier otro lado. Entonces, no tenemos nada. No, es ilógico todo, y enoja un montón. Recién estaba conversando con unos amigos actores, y la industria actoral también está en ese estilo. Por suerte hay un poco más, se muestra más en canales de televisión, pero estaban pasando los mismos dramas. No te quieren auspiciar, no te quieren pagar, no hay apoyo, no hay cómo hacerlo. Y tanto el actor televisivo de cine o de teatro, o el músico o el bailarín, no tienen cabida. Es una cuestión cultural que tiene que cambiar en el Ecuador, y creo que, discúlpenme, nuestra gente, hay bastante, en algún momento se les switchea la cabeza, se les dañan ciertas neuronas y se vuelven medios brutos. Nos volvemos medios brutos, me incluyo, porque hemos estado en esos momentos. No vemos que eso también es parte del crecimiento del país, y que eso va a generar que otros países se fijen en nuestro país. Ok, dejémoslo ahí. ¿Cuál sería lo ideal? La ideal industria musical, o el ideal negocio para que la música crezca, para que se muestre y para que genere. Antes de pasar un poco a ese punto, para finalizar también tu idea, haciendo un contrapunto muy amplio dentro de lo que es ponerse el pie, porque todos nosotros nos ponemos el pie los unos a los otros. Un punto que Carly lo resaltó: tenemos que hacernos respetar y saber cuánto vale nuestro trabajo. Pero tú también, como persona X, tienes que aprender a respetar a la persona que viene a tu lugar de trabajo, de oficina, a tu bar, a tu concierto, a lo que sea. Y darle el mismo valor, sea el Sergio Sacoto o sea el Juan Piguave que recién está tocando la guitarra fuera del CCI. ¿Por qué Piguave? Bueno, Rodrigo Estrella está tocando la guitarra fuera del CCI. Entonces tienes que también deberte un respeto a ese músico que está empezando. ¿Y por qué te lo digo? Yo viví un punto súper fuerte de lo que es una valorización al músico como tal. Dentro de un evento que estaba haciendo, estaba Verde 70, estaba Darío Castro como el front dentro de lo que es el flyer. Y obviamente al man se le bajaban los calzones totalmente los organizadores, en un súper conocido bar de acá. ¿Qué pasa con el músico que era telonero? Vamos al mismo punto, ni siquiera un vaso de agua. Tuve que estar rogando, y literalmente lo que más iras me dio y lo que me comí mierda es que en ese momento no tenía ni siquiera yo para sacar, toma cuánto cuesta tu huevada, y yo mismo darle a esa banda que no estaban respetando el talento que tenían las cosas. Entonces me dijeron tan simple como esto: loco, tengo los vasos para la gente que está pagando. A puta. Y llegué hasta tal punto de decir: oye, en serio, dame un vaso de agua para los 6 músicos que están. No, loco, si es que ellos pagan, se les atiende. Si no, tengo los vasos contados para los clientes que sí están sacando plata. Entonces fue una huevada totalmente ridícula. ¡Qué desastre! Te juro que me da vergüenza. Y verás, también aquí lo malo es que el bar, el organizador, no es el que queda mal. Queda mal uno mismo. Y una parte personal que me pasó con Gianni Medina, que es la persona que te comento, el man me bloqueó de redes, me cerró totalmente, y estuve literalmente a punto de darme de puñetes con el señor organizador del Taita Rock, y obviamente porque estaba un Darío Castro ahí, porque estaba un José Andrés Mora ahí, y no me dejaron, no me las cobré. Literalmente los 80 centavos de agua ahí quedaron. No, da vergüenza. Fue tu primer fracaso como manager. Sí, bastante. Esas historias dan risa y dan vergüenza. Muchísimo. ¿En qué momento vamos a cambiar un poquito? ¿Qué pasó? Yo no sé qué hacer. Cardi, ¿cuál sería, qué es lo que tú visualizas como lo ideal para que la industria crezca?
O sea, no sabría qué hacer en el caso de Landy. Y ya cuando uno se paga las novatadas, ¿sabes? ¿No? Y Claro. ahí es por eso que se crean las famas, ¿no? Yo prefiero Claro. ser bien hijo de madre y que digan que soy una arpía en mi trabajo, pero a mis músicos no les falta nada. Nada. Ni a mi equipo de trabajo. El mismo respeto que tiene mi vocalista, lo tiene mi drum tech. Lo tiene mi técnico de cuerdas, el señor que conduce la furgo con nosotros. Y todo se reduce a una palabra súper, súper chiquita, que es el respeto. Si vos empiezas a crear una producción musical, una banda, un evento, lo que quieras, desde el respeto, vas a saber y vas a sentir la necesidad de hacerlo bien. Más allá de la imagen, de que te parezcas a una banda u otra, de lo que vos quieras. Pienso que es un talante súper importante para poder cristalizar lo que quieras dentro de una banda o de una producción. Si no tienes respeto por tan fácil y se vive bastante en los eventos en vivo, siempre llega el manager que es redivo, rockstar, como tal vez nos dicen, pero hay gente que llega y ni siquiera saluda. Sí, correcto. Hay gente que llega a un stage y no saluda. Llegas tú al venue y los señores que arman las tarimas, que están en las luces, que hacen toda la parte del rigger, son esclavos o son cualquier cosa. Entonces no saludan. Tú, pásame esto. Necesito un cable de esto. Pero a Pienso que ver, hay a ver. algo que es súper fácil. Hola, buenas tardes a todos. Necesito mis cosas. Con mis cosas trabajo, con lo que pediste trabaja. Y te basas en respeto. Y al final igual. Y Y en al final empatía, igual. y en empatía totalmente, ¿no? Y al final igual. Gracias a todos, muchas gracias a todos. Fue un trabajo excelente. Hasta mañana, hasta una nueva ocasión. Hasta luego. Desde el señor que te está poniendo las gradas. ¿Sabes por qué? Porque esa gente es la que sabe en dónde está conectado todo. Claro. Y si vos llegaste con actitud de culo, ellos saben cómo desconectarte y tu show se va a la mierda. Como en el restaurante, ¿ah? ¿Eh? Le tratas mal y te pueden estar escupiendo en el tallarín. Exactamente. ¿Cuál? Yo vi que a una banda re famosa, son unos Kings. Yo vi cómo les desconectaron. ¿Kings o Queens? Kings, literalmente ¿Kings o Kings o Kings. Queens? ¿Kings? De estos Kings que Kings. hacen chauchas por ahí, sí. Sí, ok. Tan fácil como desconectar un cable y se fue al carajo el show y te retrasaron y todo mal. ¿Por qué? Porque hay cosas básicas, pues. Saludar, despedirse, agradecer. Esa es cuestión de cultura, de nuestra cultura. Somos malcriados, Somos acomplejados. acomplejados y nos asoma el indio malcriado. ¿Es así la cosa? Somos acomplejados y pensamos que tenemos el derecho de tratar mal a la gente que está haciendo un trabajo que consideramos inferior al nuestro. Y de No, totalmente. explotar Este es un también, complejo. y de explotar por la parte Ajá. también de empatía. Y resulta que nuestro trabajo es el más importante de todos porque el trabajo es que la gente esté bien. Ese Claro. es nuestro trabajo. Que el público goce, que el público disfrute y que el público, cuando se acabe un show, quiera comprar, pero hasta el calzoncillo sucio que puedes sacar de la maleta de tu cantante. Ese es Totalmente. nuestro verdadero trabajo. Todo lo que se cuece por detrás son cosas mínimas ante lo que la gente se merece y el público se merece. Ellos son nuestros consumidores. El público es tu consumidor. Y también sacarte el chip de Entonces, la viveza criolla, porque a la final tienes que cobrar lo totalmente, justo, tienes que cobrar totalmente. lo justo tanto para un público como para
la persona que está trabajando. Te pongo el ejemplo de los bares. ¿Qué pasaba cuando íbamos a tocar a los bares, Ro? Te decían, ah, chévere, tienes que traer 1,000 personas y te desbloqueamos el cover, ah, sí, pero claro, el cover yo me quedo el 50%. Ahora, ¿qué están haciendo los bares? Cómprame el domicilio. Si vives en la luna, el courier paga la empresa, no hay problema, te cubres, tú solo pagas el plato. Entonces, obviamente, la tortilla en algún momento se te voltea totalmente y ahí te vas a dar cuenta que la humildad y la parte justa de todo lo que cobras y todo lo que exiges también tiene que ser de parte y parte. No puedes cobrar huevadas y tampoco puedes cobrar huevadas. ¿Verdad? Totalmente de acuerdo. Sí. Hemos pasado algunas experiencias malas con eso. Y es horrible cuando uno recuerda todas las cosas que uno ha tenido que pasar. Está dándose vueltas por gusto. ¿Por qué? Cuando era tan fácil. Era tan fácil. La señora, a ver, en el mercado están más organizados. En el mercado uno va, compra, consume, te dan y te dicen, toma, maridito, mi bonitico, y te dan una yapita, cualquier cosa. ¡Loco! ¿Qué pasó? Acá uno va a los bares y es cierto. Tráeme tú la gente. ¿De qué? ¿Por qué? ¿Cómo? O sea, yo sé que uno tiene que moverse, yo sé que uno tiene que hacer las cosas, sé que la banda debe tener su grupo de apoyo, qué sé yo, su grupo de seguidores, es así, pero el bar no puede venir a el empresario en ese momento, esos empresarios que son vivísimos, sí, a sobreexigir, está bien, hay que mediar, sí, ya, ok, está bien, una parte y de otra parte, como en cualquier contrato que Carly dijo que acá no se hace. Correcto, ¿ya? Todo es de boca contrato. A boca. Tú haces esto, tú haces esto otro y cada uno cumple, ok, está bien. Pero tampoco exagerando. O sea, la vida sacrificada es magnánima. ¿Qué hacemos? ¿Para dónde nos dirigimos? ¿Qué es lo que hay que hacer en realidad? ¿Asociarnos los músicos? ¡Ay! No funciona bien. Se roban el dinero. Ok, en sociedades. Bandas que están mal, que cobran nada y los contratan y son bandas que suenan horrible. Bandas que suenan bien, que exigen su dinero, no les contratan porque pide $1,000. Claro. Oh, que es poco a la final. Y bandas que van por los tabacos o por las bielas. Se puede regularizar eso. Se puede llegar a un consenso. O sea, tiene que ser conciencia y consenso para regularizar todo ese aspecto. Es horrible. Es espantoso. Y encima está lo que Carly mismo decía, que el uno le pone el pie al otro, que hay envidia, que te tratan mal. Y lo que tú decías, Andy, te ponen la pata. Correcto. Uh-huh. No, es muy difícil cambiar ese chip porque hay muchas cosas, hay muchas variantes y siempre pasa. O sea, no, la falta de apoyo incluso viene desde cuando dices la banda fulana de tal. Son unos divos totalmente. Desde ahí empieza la falta de apoyo como tal. Solo porque te caen mal por alguna cosa, por lo menos apoya. Como les puse el ejemplo tal cual. Yo puedo tener muchísimas bandas que me caen mal. Y si yo soy el que programa la música, tienen que ir. ¿Por qué tienen que ir? Porque tienen que sonar y se acabó. Vaya. Sí. Ahora yo les pregunto algo. ¿Creen que se necesita o creen que sería rentable una empresa de capacitación justamente para que esto se vuelva una industria? Yo creo que sí, porque si a la final cuando entras a una empresa te dan 5 días de capacitación y tienes que regirte a un examen para ver si desempeñas ese cargo, sí tendríamos que tener nosotros una escuela. Te hablo cualquier pendejada, ¿no? La escuela de los músicos, versión Ecuador. Pero siempre tienes que aprender a hacer las cosas, desde cómo tocas tu instrumento, desde cómo te preparas y desde cómo analizas las cosas que te hacen y tu equipo de trabajo hace. Porque obviamente no vas a ser un total gil que vas a poner el voto 100% de confianza y el Andy, el Rodrigo, la Carly están haciendo su trabajo, pero no tienes una idea de lo que están haciendo y de lo que tiene que hacer Carly, de lo que Landy tiene que hacer, de lo que Rodrigo tiene que hacer. Tienen que cumplir responsabilidades y por lo menos tienes que tener una ligera idea para que no te dejes estafar. Sí, ñañito, completamente de acuerdo. La capacitación, estamos hablando de conocimiento, ¿verdad? Conocimiento de las cosas.
por eso era la pregunta anterior, si es que en realidad existen músicos que tengan conocimiento, que no solamente do, re, mi, fa, sol, la, si, do y todas las variantes y hacerlo bien, sino conocimiento de todo el ámbito, lo que engloba ser un músico. Sí, el conocimiento nos da la libertad o la condición para la libertad de expresión y para poder expresarse claramente y poder recibir lo que se necesita. Pero entonces estamos hablando de un problema cultural también, de falta de conocimiento. Totalmente. O sea, a veces ni siquiera sabemos, chuta, cosas que uno ya las ve básicas luego de que justamente se pegan las caídas, las novatadas, las tropezadas, uh-huh. Porque aparte esto no es una carrera que la aprendes de... Sí, puedes sacar tus especializaciones y todo lo que quieras y te dan las nociones, pero esto se aprende en las tablas, o sea, esto se aprende en las cagadas que puedes hacer o justamente para poder decir que a veces necesitas suavizar la actitud y dejar la prepotencia y cambiarla por respeto y ese tipo de cosas. Eso lo aprendes en la práctica, pero en la parte administrativa necesitas una capacitación, incluso a los mismos músicos, justamente por la cuestión de que mucha gente maneja el discurso de que no necesito un manager. Ajá. Porque la banda se puede manejar sola. Correcto. Y cuando haces una pregunta súper sencilla como, entonces me puedes pasar tu precontrato para yo chequear y pasarte mis puntos, y te dicen, ¿y eso cómo? ¿Me puedes mandar cómo manejas tú tu precontrato? Sí, naranja. Y es como, ahí murieron. No. Y es como, no, eso te cuesta. Te cuesta $50 si quieres ver un modelo de precontrato. Carísimo. No, madre, está man, carísimo. Qué bestia. Por un precontrato. Hay que hacer un precontrato. Entonces, en la parte administrativa, sí necesitas de herramientas y sí necesitas por lo menos tener nociones de saber cómo tienes que hacerlo. Totalmente. Mira, acá arriba, cerca del SRI, aquí cerca de mi casa, apoyando para la 10 de agosto, hay un montón de localcitos, me cobran 15. ¿Ya ves? Tú cobras 50. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? Precontrato, de seguro no es un precontrato de músicos. Exacto, exacto. Ni de prestación de servicios musicales. No es, o sea, una persona que sabe usar el Word ya cree que puta hace o arma juicios literalmente. Sí, no, sí, son abogados. Ven. Y es complicado. Es muy complicado porque sí te puedes meter realmente en un juicio de a de veras. Sí. Y claro, claro que sí, claro, causa problemas, es verdad. Ajá. Es verdad, causa problemas, como comprar las cosas así robadas, los de los cachineros, claro. Y todo eso. Uh-huh. Y a la final algún rato te causa problemas, te da la vuelta y carmazo en la jeta. Sí. Mira, Iván, yo conozco una banda que hace metal y se queda, hazte cuenta que tenían una gira en Perú, chéverísimo, Perú. Banda de metal, bacanísimo. Haz cuenta que salían de viaje en el vuelo del viernes en la noche y resulta que nunca les depositaron ni siquiera viáticos ni nada porque les iban a devolver allá toda la inversión que ellos hicieron. Y un jueves a las 5 de la tarde les dijeron ya no viajan porque ya se suspendió la gira. No. Y ya habían gastado. Claro. Entonces, pasajes de avión, permisos en los trabajos. Entonces, ahí, claro, te lo cuentan como anécdota, ¿no? Y es como, y no hicieron nunca un precontrato. Nunca recibieron un giro del 50% del dinero. Nunca pactaron un valor de viáticos. Nunca hicieron un acuerdo, un preacuerdo legal de qué pasaba si la gira se suspende. Entonces, es como que, no... Pero íbamos a Perú a tocar. Entonces, se dejan llevar por las luces, como lo decíamos. Claro. Por el brillo de lo que... Claro, por el brillo del escenario, por subirse, por tocar. Y romantizamos la cosa. O sea, qué lindo que es ir a tocar. Es lindo ir a girar en cualquier parte. Oh. O sea, es hermoso ir a cualquier otro país a tocar. O sea, todo lindo con el viaje. Pero necesitas asegurarte de que vas a viajar o de que si yo estoy poniendo $300 de mi plata,
sé que mi manager ya tiene 1,000, que es el 50% del pago por nuestros viáticos. Correcto. Ya. Yeah. Entonces, claro, dices, sí, a veces te pagas en esas cosas, pero qué onda, pues. No hay que romantizar las malas prácticas. Mira, no hay que romantizar nuestros errores como bandas. Y como aquí no ocurre que te adelantan el dinero, que te dan lo justo, ni nada por el estilo, ni te dan todo el apoyo monetario, los empresarios, señores empresarios. Yo he visto un montón de amigos músicos que han tenido que viajar y se han ido a Europa, se han ido a Japón, a Asia, a otros lados, y les ha ido bien. Y allá sí monetizan y viven de la música. Y haciendo de pronto música ecuatoriana, música andina, qué sé yo, música de la región, aunque no sea rock, aunque no sea cualquier otro de los estilos, pero les ha ido bien porque allá sí pagan lo que tú dices. Si hay el contrato, si hay el precontrato, si hay el adelanto, si hay luego el pago justo, y viven de eso en países caros. Nosotros acá no podemos ir, no nos alcanza ni para el pan con lo que nos pagan. Es que bueno, es totalmente una cultura. Desde ahí parte todo. Es una cultura, es una educación. Desde puta, cómo te educan en la casa. Ahí todo trasciende hacia los trabajos y todos los proyectos que tú haces. Entonces en las casas están errando. De cierta manera puede ser. Todo este montón la cultura no es una prioridad en nuestro país. En Latinoamérica tal vez, no lo sé. Bueno, en Latinoamérica, mira, que hay algunos países que sí están culturizados, ¿ok? Que le dan prioridad a la cultura. Pero porque vienen de 2, 3 generaciones para atrás haciendo costumbre de la cultura. Costumbre, nosotros acá, cultura, la gente ni siquiera sabe lo que es cultura. Muchos creen que cultura es conocimiento. Sí, es una parte del conocimiento. Pero la cultura tiene mucho más que ver. Es entendimiento de ese conocimiento. Entendimiento del medio, entendimiento del entorno, entendimiento de un montón de cosas. Entendimiento que lastimosamente muchos ni lo tienen, ni siquiera saben lo que significa la palabra cultura en realidad. Exacto. Me da muchísima pena y espero que en algún momento cambie. Creo que debemos hacerlo cambiar con los niños ahora, para que generación tras generación, de aquí a 3 generaciones, cuando ya no estemos, ojalá se inventen algo para poder ver eso o reencarne de nuevo en algo. En alguien para poder verlo, se haya culturizado y se haya trascendido y haya podido, no sé, dar un paso adelante en el desarrollo mental, porque sí que da pena y vergüenza. Totalmente, en esa parte tienes toda la razón. Finalizando entonces, mis queridos muchachos, ¿cuáles serían las recomendaciones? ¿Cuál es la idea de todo este conversatorio, de este debate? ¿Qué queremos o qué consejos damos a las personas que nos están escuchando, principalmente músicos, gestores culturales y todos los que están inmiscuidos en este medio? Mi querida Carly, ¿cuáles serían tus recomendaciones? Está más que claro. Complicada, la pregunta más complicada. Entonces, ¿qué sería lo ideal, lo que te gustaría? ¿Qué tal? Ficticio. ¿Qué sería lo ideal? De acuerdo a todo tu bagaje de experiencias, errores y aciertos, ¿qué sería lo ideal que te gustaría que ocurriese en el Ecuador? Yo en mi ideal bastante, bastante utópico, pienso que tendríamos que dejarnos, y siempre me incluyo en esto, tendríamos que dejarnos de ser tan acomplejados, de pensar que si... Que el fulanito está hablando del menganito y que esta está hablando mal de mí y que yo de ella y que todos de todos. Dejemos la farándula dañina a un lado. Centrémonos en ser mejores profesionales, centrémonos en ser profesionales en nuestro trabajo y centrémonos en hacer lo que nosotros sabemos hacer bien. Pues si me digo o me hago llamar productor, pues... A producir bien. Correcto. A producir, o sea, a dignificar el título ya que me estoy dando. Si yo soy el Don King de la industria del metal, pues
voy a demostrar que soy el Don King de la industria del metal, uh-huh, y voy a sacar las cosas de manera profesional. Que cada uno se centre en caminar en la línea que tiene que hacer, porque si tengo un buen productor, si tengo un buen marquetero, si tengo buenos staffs y si tengo buenas bandas, voy a empezar a crear algo. Y cada uno enfocado en lo que debe ser, que no es la parte personal, ni saber si alguien se acostó con él no sé cuánto. No. En la parte profesional, que es lo que al músico le tiene que interesar. Ensayar, tocar y que sea un buen producto vendible en cualquier ámbito. Muy que bien. Tengas un buen manager, que tengas un buen productor. O sea, cada uno centrarse a su función. Para mí, correcto, ese es un ideal. De ahí yo pienso que el resto fluye y se desarrolla solito. Pero cada uno haciendo un buen trabajo, ¿ve? Que los medios que no son medios acepten que su alcance no es el adecuado para pedir entradas gratis, para pedir discos gratis. Y que hagamos un mea culpa también, de que a veces sí, por querer ahorrarnos $5, $10, no seamos tan conchudos y queramos las cosas gratis. Bien, buen comentario. Sí, de acuerdo totalmente. Por mi parte, qué sé yo, apoyando lo que tú dices, el músico, vamos a hablar desde el lado de los músicos, deberíamos conocer más de todo el medio. Fijarnos bien qué es lo que está ocurriendo en otros lados, porque la industria gringa es tan grande, porque la industria europea es monumental, la mexicana, incluso la argentina y la chilena han crecido muchísimo. El músico tiene que ser tan buen profesional como intérprete de su instrumento y siendo profesionales para no ir y cobrar nada, ¿no? Que ese es el punto al que quería llegar, para poder exigir el dinero justo por todo el trabajo que se ha hecho, por todo el conocimiento y por toda la habilidad que se tiene. El conocimiento que vaya mucho más allá de conocer su instrumento e interpretarlo bien, porque eso es lo que tiene que hacer un profesional. El profesional del pan hace un buen pan, el profesional de doctor del corazón hace una buena operación de eso. El profesional músico que toca la guitarra debe tocar bien su guitarra, pero debe conocer un poco más del ámbito. Y ahí para poder exigir y ponerse en su lugar. Luego, a los señores, amigos, músicos, que no son músicos, que no se han preparado, que a lo mucho tocan tres notas y les sale mal la segunda. Estas tres notas son para ti. No, él no hablaba de él, pero cabe. Las tres notas. Puta, y recién me entero que el man no ha sido ecuatoriano. O sea, fue una desilusión total, no me jodas. Eso creo que pasó hace 2 meses. No, ¿qué te pasa? Después de 50 años de carrera. Sí. No, pues, ¿qué pasó? Ellos, los señores músicos que no son músicos y que tocan mal y todo mal, no se regalen. Es así de simple, no se regalen, solamente mejoren. Lo único que tiene que ser es mejor profesional, mejor artista, mejor intérprete de su instrumento y van a poder cobrar un poco más, pero no se regalen. Y sí, a los señores empresarios, no contraten eso, porque es como comprar cachinería, así de simple. Fomentas la cachinería, acá fomentas la cachinería musical, gente que no sabe tocar y que te va por nada, ¿por qué? ¿Por una hamburguesa? No, eso no se hace. Estoy totalmente en desacuerdo, así que no sé, tal vez por ahí sería lo ideal para mí, que todas las bandas se pongan de acuerdo, que fijen un monto base, un monto base que todos tienen que cobrar para las actuaciones y con eso está listo. El que no está al nivel no se le paga y punto, pero que no cobrar menos. No, perfecto. Perfecto. Yo creo que mi recomendación también final para todas las personas sería la valorización de los músicos, sean conocidos o no. Creo que a todos hay que tratarlos y detenerlos en el mismo pedestal. Todos valemos muy, muy, muy. Es una parte muy importante
tenemos granos o ponemos granos de arena a esta industria musical de todas las maneras posibles. Así que el trato y la valoración por igual a todo el mundo, no porque la banda sea conocida o el artista esté de renombre ese momento, o sea, el boom de esos instantes, desvalorizar a todos los músicos que están recién creciendo y vienen aprendiendo cosas, ¿no? Porque esto también es de aprendizaje. Mis queridos muchachos, creo que nos hemos tomado 30 minutitos más. ¿Qué les parece si hacemos una súper corta mención de nuestros auspiciantes y regresamos en unos segunditos para cerrar y despedir este programa? Volvemos. Dale. Hey, no te vayas. Inicio de espacio publicitario. A veces las cosas solo se sienten bien. No hay mucha ciencia, como esta música. Siento que va conmigo. O como estos jeans Lee, me quedan bien. Y Lee me queda bien, porque va conmigo. Lee jeans, me quedan bien, van conmigo. Estamos de vuelta. Fin de espacio publicitario. Así es, estamos de vuelta en Alterground Radio. Bueno, estamos cerrando este programa. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando. Gracias a nuestros auspiciantes Lee Ecuador, Cayotzi Artesanal y Starland Estudio de Grabación. Mis queridos chicos, finalizamos. Carly, gracias por estar aquí en compañía de nosotros con nuestro querido Roy, mi persona. Tus palabras finales. Gracias, gracias, cracks. Qué rico es hablar con gente que sabe de lo que habla y sabe a dónde va. Eso me encanta. Gracias siempre. Y nada, pues, hacer que esto cambie o nada, que nos consuma el COVID. Totalmente. Muy bien. Sí. Muchísimas gracias, Carly, por estar aquí. Y bueno, mi querido Ro, estamos cerrando nuestro programa una semana más. Así es, muchas gracias Cari, muchas gracias Andy. Amigos, un gustazo haber estado con ustedes una noche más. Mi nombre es Rodrigo Estrella, recuerden que estamos en nuestro programa Desnudando la Industria del Rock todos los días jueves a partir de las 9 de la noche aquí por Alterground Radio. Nos vemos el próximo jueves. Tienen también muchas sorpresas con nosotros, no se pierdan este reprise que lo vamos a estar posteando y les adelantamos noticias de que va a ser también por video, así que para que puedan estar súper atentos. Mi nombre es Andy Román, estás escuchando Alterground Radio. Gracias por toda esta sintonía, hasta la próxima semana. Alterground, programación del más alto nivel.